combinados, ¿ah? Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Hagámonos un poquito más acá, creo que estamos descuadrados ya, por ahí. Listo, saludarles y bueno, y gracias por acompañarnos, por ser nuestra mejor compañía. Estamos aquí día martes, bueno, mañana creo que ya el presidente ha decretado feriado. Pero es recuperable, alguna cosa sí estuve leyendo, pero bueno, ya creo que tenemos mañana y el viernes también para podernos hacer cositas en la casa o cualquier cosa que tengamos pendiente. ¿Sí? Bienvenido. Yo estaba estresada con ese sonido, muchas gracias. Benitos, benditos, ¿cómo están? Espero que estén pasando de mejor, acompañándonos ya listitos con su cafecito en estas dos horitas de su mejor programación del día. Me encanta cómo se los ve combinados. Sí, pues ve súper bien, ¿eh? Andreita, ¿qué tenemos de titulares? Hoy estará con nosotros Loretino Burneo, quien, bueno, está emprendiendo y viene a contarnos sobre su marca NAS y los productos que elaboran en su laboratorio. Vamos a ver de qué se trata. Veo que son unas cremas, unos jabones muy, muy, muy ricos y, bueno, eso vamos a estar pendientes más adelante. También va a venir Merian, artista lojana, que nos va a presentar su proyecto musical. Qué bueno, los artistas nos encanta porque, bueno, les damos la apertura aquí en Bendita Mañana para que seamos los asilos de la patadita de la buena suerte. Han venido muchas propuestas muy buenas, ¿ah? Sí, jóvenes. Vienen y enseguida salen adelante, así por así es. Decirlo. Somos de la patadita de la buena suerte, así mismo, definitivamente. No, y vemos nuevas caras, nuevos rostros, voces súper frescas. Nos gusta mucho ver esa versatilidad que tienen los artistas lojanos, porque en Loja Capital Musical, definitivamente, hay buena música, buenos artistas en todo sentido. Bombi. No hay como decir más Bombi. O sea, Loja es lo mejor que pueda haber, ¿no? Y nuestro hashtag del día de hoy es Martes Free. ¿Martes Free de qué será? Martes... ¿Qué voy a ir a hacerlo de a gratis? No sé. Nada, no sé. Martes Free de comidas grasosas. ¿De comida grasosa? Bueno, hoy día creo que es el sushi, ¿ah? ¿Eh? Ay, ¿sí? ¿No es cierto? Y es el sushi. Entonces, bueno, también pueden ir a visitar el sushi para que tengan esos descuentos. Hay que estar siempre pendientes, ¿ah? Porque muchos restaurantes y muchos locales siempre hacen estas promociones. Entonces, ir y aprovechar estas promociones porque son súper, súper, súper buenas. Oye, pero también son los sándwiches de... los grill sandwich. Ah, son deliciosos. También promoción de 2x1. Son buenísimos, buenísimos, buenísimos. Ahí tienen opciones para que ustedes vayan y también tengan un martes free, totalmente gratis. Pero bueno, recomendarte también cosas importantes me encanta. En este programa siempre recomendamos cosas muy, muy, muy que buenas y eso es hablarte de Loja Danza. Loja Danza, sí, para pararnos así en puntillitas con un estilo, definitivamente lo tiene ahorita Ocampo con su escuela de ballet de danza contemporánea. Si quieres moldear la personalidad artística de tus pequeñas, de tus pequeños, tienes que acudir a Loja Danza. Definitivamente es la mejor escuela de danza contemporánea que se encuentra ubicado en La Pileta, cerquita ahí, en la segunda Covacel y segundo Puertas Moreno. Puedes tener esta opción de danza contemporánea. Definitivamente hazlo con los mejores porque así lo garantizamos. Loja Danza ofrece ya el crecimiento artístico de varios niños aquí en la ciudad de Loja, jóvenes, adolescentes que ya están creciendo y son parte de esta danza contemporánea. Hemos visto ya su actuar en Loja Danza. Ayer empezó también la celebración del Día Internacional de la Danza, como comentó Brito Campo, que estuvo aquí. Ya empezó estos talleres y todo lo que se viene por todos estos 3 días que hasta el 2 de mayo viene en esta programación. Entonces, si quieres un poco más de información, contáctate con ellos en Loja Danza, también a los teléfonos que se encuentran ahí en pantalla, o visita también su escuela para que ahorita te pueda atender y asesorarte e indicarte todo lo que viene para este festejo. Y bueno, entonces creo que nos vamos a nuestro primer corte, ¿no? Así es, nos vamos a nuestro primer corte. Vamos a tener también entrevistas, como ya lo dijimos, segmentos importantes para que tú estés así al día con la vanguardia de las cosas que están sucediendo. Y bueno, con este pequeño calorcito, porque bueno, el cielo está como un poquito medio nublado, medio negrito, esperemos que no llueva, pero con el calor de siempre aquí, los benditos, para darte lo mejor en casa. Nos vamos a un corte, no te despegues de la pantalla porque ya volvemos aquí en Bendita Mañana. Las mañanas como a ti te gustan. Una sonrisa en los lojanos de verdad.
Los trabajos del área de intervención del proyecto de regeneración urbana se reiniciarán el próximo lunes 14 de enero de 2019. Se solicita a los usuarios gestionar ante las empresas proveedoras de sus servicios de telecomunicaciones, internet, telefonía y televisión, a fin de que su acometida esté migrada a la nueva red soterrada, por cuanto con la reanudación del proyecto se retirarán todos los postes y redes aéreas existentes y de no estar migrada su acometida se quedará sin servicios. Para mayor información, comunicarse a los siguientes números telefónicos: 2570-407, extensión 322. Pueden disfrutar de los beneficios de Aloha Mental Arithmetic. Potencia su inteligencia en el gimnasio neuronal más grande y divertido del Ecuador. Aloha es un programa de probada eficacia a nivel mundial que está dirigido a niños de 4.8 y 13 años. Está presente en más de 35 países. Avenida Orillas de Zamora, entre Clodoveo Carrión y Segundo Puertas. Teléfonos 0756-5154, 0969-496262. Momento de vivir tu vida al máximo. Diviértete, conéctate, comparte tu mundo desde NetPlus. Aprovecha nuestros planes con YouTube HD y mantente siempre conectado con la mayor velocidad, los mejores precios y la más alta calidad. Y si crees que aún no es suficiente, disfruta tu plan fuera de tu hogar con más de 60 puntos Wi-Fi en Loja, Catamayo, Malacatos, Zamora y Yanzaza. NetPlus, tu mundo desde aquí. Doctor José Carrión Ceballos, una vida dedicada al servicio de la mujer. Atención del embarazo normal y de alto riesgo, cirugía ginecológica y obstétrica, atención del adolescente, anticoncepción, infertilidad, enfermedades de transmisión sexual, menopausia, detección oportuna del cáncer, servicios de ecografía 3D y 4D, colposcopía y monitorización fetal. Doctor José Carrión Ceballos atiende en el Hospital Clínica San Agustín en el Bloque B, consultorio 407. Clínica San Agustín, experiencia que brinda confianza. Casa Talento de las Artes te invita a los programas de estimulación artística infantil. Visítanos en la Ciudadela Zamora, calle Segundo Cuevaceli 0436 y Segundo Puertas Moreno. Ven y no te quedes sin cupo. Colegio Particular Antonio Peñaceli, el único con bachillerato internacional bilingüe en Loja. Procesos educativos de alta calidad. Formación integral. Estudiantes innovadores, reflexivos, honestos, solidarios, con mentalidad internacional. Colegio Particular Antonio Peñaceli. Camino a la excelencia. Al que madruga, Tello Villavicencio lo ayuda. No te quedes fuera del madrugón de Tello Villavicencio. Sí, como lo escuchaste, este viernes 3 y sábado 4 de mayo tendremos descuentos hasta el 50% en artículos seleccionados desde las 6 hasta las 10 de la mañana en electrodomésticos, línea blanca y productos para el hogar. Al que madruga, Tello Villavicencio lo ayuda. Y por cada compra, reclama dos entradas al cine, porque con Tello Villavicencio todo funciona mejor. TV Electrodomésticos, en la 10 de agosto entre 18 de noviembre y Avenida Universitaria, frente al Mercado Central. Estos muchachos de Tello Villavicencio nunca cambiarán. Entiendo. Entiendo que ya no hablemos. Y sin embargo, la pena recorre. Sin embargo, alguna vez te...
tanto. No este amor es algo así, como un grito, una señal, explosivo como alcohol. Que el amor no se le ha prohibido, y si quisiera volar conmigo, tal vez le pida ser mi mujer. Pero es que no basta con entenderte tanto. Yo fui lo que tú querías. La juventud se hace presente aquí en Bendita Mañana y nos encanta que siempre nos visiten. Bueno, chicos, bienvenidos. Quiero darle la bienvenida a Danielita Cartuche, a Vicky Selly y a Milton Muñoz. Jóvenes que también quieren hacer cosas diferentes en nuestra ciudad. Y eso es lo que está pasando en este momento porque, bueno, es un intercolegial de debate, más o menos un simulador de la ONU, ¿no? Sí. Chicos que tienen propuestas, chicos que también quieren ser parte de cambios en nuestro país. Y me encanta eso, Danielita. Cuéntame cómo se está organizando este intercolegial que me parece súper bueno para que los chicos también aprendan a tener decisiones, ¿no? Bueno, dentro de lo que se está llamando la organización del modelo, contamos con un club que nos está apoyando en todo, que es el Club de las Naciones Unidas del colegio mismo. Bueno, aquí contamos con un secretario general que es el que organiza el modelo, con rueda de prensa que nos están ayudando varios radios de aquí de Loja y así como el su medio de comunicación. También contamos con un comité de logística que nos está ayudando con la organización del mismo. Bueno, les voy a hablar sobre un poquito sobre lo que se trata el modelo. El modelo es fue creado desde el año pasado, contamos con la intervención de varios colegios de Loja. También contamos con el apoyo de varios de la UTPL y de varios colegios que vienen desde Quito y Cuenca. Básicamente eso, también podemos decir que es una experiencia muy gratificante para todos los participantes de los diferentes colegios debido a que se relacionan en el área de debate, aprendizaje, conocimientos históricos acerca de todos los países. Así es, me parece maravilloso, ¿ah? Vicky, qué importante es la participación de los jóvenes con los temas que están sucediendo a nivel internacional y nacional. ¿Cómo es eso del debate? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo ustedes pueden plantear un tema y cómo plantean las soluciones? Porque de eso se trata, ¿no? Hablar la problemática para poder encontrar soluciones cortas. Ya, gracias por la invitación, primeramente, y buenos días. Hay que aclarar que cada colegio va a tener una delegación que va a representar un país o estado. Cada persona tiene que basarse según su política. Es decir, nunca vamos a ver un Estados Unidos aliado a Rusia. Por supuesto. Siempre, obviamente, siempre tenemos que estar apegados a la realidad. A la realidad. Y como jóvenes que somos, sería importante involucrarnos en todo esto porque esto no es externo a nosotros, esto nos incluye como jóvenes porque son decisiones que se toman a nivel mundial que nos incluyen a nosotros porque como nosotros somos el futuro de lo que va del país, del mundo, y necesitamos saber lo que pasa, una realidad mundial. Así es, no podemos ser ajenos a las cosas, ¿no? Aparte internacional y nacional. Milton, el Instituto Técnico, ¿es la primera vez que realiza este debate? No, de hecho, anteriormente ya se han realizado varios modelos de Naciones Unidas, tres modelos internos. Este sería el segundo intercolegial del cual Daniel Álvarez Burneo estaría muy complacido de recibir a la juventud lojana. ¿Y cuáles han sido las experiencias que, como si ya hablamos de un segundo, de una segunda intervención, la primera? ¿Cuáles fueron las dudas que quedaron o qué fue la conclusión que pudieron sacar de esto? De hecho, lo que nos ha inspirado a seguir en este modelo de Naciones Unidas por segunda vez es de que el primero, de alguna manera, ayudó demasiado, integró mucho a la juventud, tuvo una respuesta muy importante a nivel local también, porque ayudó a que los jóvenes, a que la juventud se interesara más por la política, que es algo que en la actualidad es un poco
un poco complicado por varios factores. Así es, Danielita. Los temas más interesantes, ¿cuáles son los que tienen más polémica cuando hay estos debates? Las problemáticas más actuales, por así decirlo, porque problemáticas se generan diariamente. Las polémicas, esas. Sí, exacto, esas son las que más pegan en el momento porque no se ha encontrado solución, porque son recientes, pero no se ha encontrado soluciones. Claro, difícil. En realidad es hermoso ver que jóvenes estén interesando por temas políticos, porque hemos visto que en realidad a veces los jóvenes se están apegando a otro tipo de actividades. Entonces, verlos a ustedes crecer en esto y que estén incentivando a más chicos de la ciudadanía lojana, da gusto, ¿no? Da gusto y ver que les va a ir muy bien. Pero bueno, Vicky, cuéntame la inscripción, ¿cómo está? ¿Cuántos colegios ya están listos para ser parte de este debate? Claro que sí, la inscripción tiene un valor de $15 en el que se cubre almuerzos, coffee breaks, los materiales que se van a utilizar dentro de todo el modelo y sobre todo también el certificado de participación que se le va a entregar a cada delegado. Uh-huh. Ya, también, ¿las edades que pueden estar las chicos? Edades son todos los que sean de colegio. Ah, ok. O sea, no es, mientras sean del colegio no hay ningún problema. Es un modelo intercolegial, obviamente. Y sí. No importa si es de octavo, de noveno o bachillerato. Ok. Que se involucre es lo primordial en todo eso. Pero previo a esto hay como una preparación. Por ejemplo, ya está listo el intercolegial, ¿no? Entonces, digamos, viene tal colegio, dime un colegio. El Eugenio Espejo. Ya, viene el Eugenio Espejo, tiene su representante. O tiene varios representantes y ustedes ya le dan el tema, ¿no? El tema, ¿cuál va a ser el país que va a representar? Y el tema a tratarse de su país, ¿no es cierto? A defenderlo o a tener intervenciones. ¿Así es, más o menos? Sí. ¿Milton? Claro, sí. De hecho, ya es el... Bueno, se hizo un sorteo de los 5 ponencias mundiales porque, por lo general, a los colegios les interesaría representar a una. Entonces, por eso se escogió a los primeros colegios que se inscribieron en este modelo de Naciones Unidas y se los tomó en cuenta para un sorteo de las 5 potencias mundiales. Después son Francia, China, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido. Entonces, con eso ya se les ha destinado una delegación a los primeros colegios. Sin embargo, posteriormente siguen abiertas inscripciones hasta el 7 de mayo y se les va a ir otorgando las delegaciones. Los temas por cada comité están colocados en la página Mundab Segunda Edición Intercolegial. Ahí pueden tener más información. Sí, ahí pueden tener más información. Sí. Y bueno, con respecto a eso, ya se podrían ir guiando los que actualmente ya están. Claro, Milton, ¿hay todavía oportunidad que algún colegio que no tenía claro esto sea parte todavía de este intercolegial, ¿no es cierto? Hay oportunidad para que los colegios se sigan integrando. Como el nombre mismo lo dice, es intercolegial. ¿Algún joven que esté fuera de un colegio y quiera ser parte? No. Tiene que estar dentro de algún colegio, ¿no es cierto? Sí. También tenemos la apertura para diferentes, para integrarse al modelo, pero en participación individual. Ajá. No representando un colegio, sino una delegación individual. Ah, okay. Integrándose a diferentes delegaciones. Entonces ya saben, si nos están viendo en casa y quieren ser parte de esto tan bonito, si te gusta también ser un poco más curioso de temas internacionales y nacionales y quieres ser parte, tienes que acudir. La información nuevamente, Danielita, para que tengan clara la página, teléfonos, hasta cuándo va a ser y cuándo va a ser este gran evento. Bueno, el evento se realizará a cabo desde el día 15 de mayo hasta el día 18 de mayo. Las inscripciones serán realizadas, ya están abiertas y serán hasta el mayo, el 7 de mayo, sí. Hasta el 7, ¿ya? De ahí las páginas web. A ver, ¿quién es la página? Sí. Milton. La página web, Mundab, segunda edición intercolegial en Facebook, nos encuentran como modelo de Naciones Unidas, DAP, Daniel Álvarez Borneo. Y teléfonos, contactos. ¿Quién tiene el teléfono por aquí? Bueno, podrían comunicarse al 098-23-11-073. Solo para preguntar, no la vayan a llamar para otra cosita, ¿no? Pero bueno, chicos, felicidades. En realidad, me encanta que jóvenes como ustedes se preocupen por cosas diferentes. Y bueno, también han sido parte de nuestra iniciativa de dejar el celular a un lado, ¿no? ¿Qué tal? Bien, ¿no? Sí. Entonces, esto creo que hay que hacerlo en todos. Ustedes también tienen que poner en su debate una canastita para que todos den
dejen su celular y puedan estar siendo parte de ese debate tan interesante. Felicidades. Y al contrario, muchísimas gracias a Plus TV y sobre todo a Bendita Mañana por estar apoyando a nuestra iniciativa. Chicos, felicidades nuevamente, ya saben. Contáctenlos a los chicos para que sean parte y sean y se interesen un poquito más de esta problemática internacional y nacional que está pasando en el mundo entero, definitivamente. Pero bueno, quiero recomendarles algo, chicos, ¿va? Si quieren ir al mejor lugar y comer delicioso, tienen que ir al Carbonero Mirador. Ahí ofrece una gastronomía deliciosa, carnes exquisitas y bueno, hay un gran show, ¿va? El 4 de mayo un gran show se presenta Fausto Miño. Tienen que ir y conocer este maravilloso lugar, una vista increíble de la ciudad de Loja, definitivamente. 4 de mayo, sábado 4 de mayo, Fausto Miño va a estar aquí en la ciudad de Loja, en este bello lugar. Tienes que ir y comprar. La preventa $10 y el día del evento $12. Por eso compra antes tu entrada para que seas parte de este evento. Horario del evento, 21 horas, ya sabes. Carbonero Mirador está ubicado en la Vía Antigua, a Zamora. Ahí se encuentra este lugar maravilloso con la mejor vista de la ciudad de Loja. Carbonero Mirador te ofrece este evento y la comida deliciosa que siempre estás buscando, exquisitas carnes y todo lo que siempre quieres en un solo lugar. Carbonero Mirador para ti, ya sabes, contáctate con ellos y anda, diviértete este 4 de mayo en pleno feriado. Nos vamos a un corte y luego volvemos con más de nuestro programa. Nos queda mucho todavía, como hora y media. No te despegues de la pantalla. Nos encanta que tú seas el invitado número uno para nosotros. Enseguida volvemos con más de Bendita Mañana. Las mañanas como a ti te gustan. Siempre responden mis compañeros y yo me tengo que responder. El área de intervención del proyecto de regeneración urbana se reiniciarán el próximo lunes 14 de enero de 2019. Se solicita a los usuarios gestionar ante las empresas proveedoras de sus servicios de telecomunicaciones, internet, telefonía y televisión, a fin de que su acometida esté migrada a la nueva red soterrada, por cuanto con la reanudación del proyecto se retirarán todos los postes y redes aéreas existentes y de no estar migrada su acometida, se quedará sin servicios. Para mayor información, comunicarse a los siguientes números telefónicos: 2570-407, extensión 322. Pueden disfrutar de los beneficios de Aloha Mental Arithmetic. Potencia su inteligencia en el gimnasio neuronal más grande y divertido del Ecuador. Aloha es un programa de probada eficacia a nivel mundial que está dirigido a niños de 4.8 y 13 años. Está presente en más de 35 países. Avenida Orillas de Zamora, entre Clodoveo Carrión y Segundo Puertas. Teléfonos 0756-5154, 0969-496262. Vivir tu vida al máximo. Diviértete, conéctate, comparte tu mundo desde NetPlus. Aprovecha nuestros planes con YouTube HD y mantente siempre conectado con la mayor velocidad, los mejores precios y la más alta calidad. Y si crees que aún no es suficiente, disfruta tu plan fuera de tu hogar con más de 60 puntos Wi-Fi en Loja, Catamayo, Malacatos, Zamora y Yanzaza. NetPlus, tu mundo desde aquí.
Dr. José Carrión Ceballos, una vida dedicada al servicio de la mujer. Atención del embarazo normal y de alto riesgo, cirugía ginecológica y obstétrica, atención del adolescente, anticoncepción, infertilidad, enfermedades de transmisión sexual, menopausia, detección oportuna del cáncer, servicios de ecografía 3D y 4D, colposcopía y monitorización fetal. Dr. José Carrión Ceballos atiende en el Hospital Clínica San Agustín en el Bloque B, consultorio 407. Clínica San Agustín, experiencia que brinda confianza. Casa Talento de las Artes te invita a los programas de estimulación artística infantil. Visítanos en la Ciudadela Zamora, calle Segundo Cuevaseli 0436 y Segundo Puertas Moreno. Ven y no te quedes sin cupo. Colegio Particular Antonio Peñaseli, el único con bachillerato internacional bilingüe en Loja. Procesos educativos de alta calidad. Formación integral. Estudiantes innovadores, reflexivos, honestos, solidarios, con mentalidad internacional. Colegio Particular Antonio Peñaseli. Camino a la excelencia. Tello Villavicencio. Al que madruga, Tello Villavicencio lo ayuda. No te quedes fuera del madrugón de Tello Villavicencio. Sí, como lo escuchaste, este viernes 3 y sábado 4 de mayo tendremos descuentos hasta el 50% en artículos seleccionados desde las 6 hasta las 10 de la mañana en electrodomésticos, línea blanca y productos para el hogar. Al que madruga, Tello Villavicencio lo ayuda. Y por cada compra, reclama dos entradas al cine, porque con Tello Villavicencio, todo funciona mejor. TV Electrodomésticos, en la 10 de agosto entre 18 de noviembre y Avenida Universitaria, frente al Mercado Central. Estos muchachos de Tello Villavicencio nunca cambiarán. Dice la Isa, ¿qué tal? Es que yo sí estaba aquí, lo que pasa es que no pude entrar. No les voy a contar por qué. ¿Qué pasó? Porque todavía me faltaba arreglar. Entonces ya no, es entrar al inicio del programa y me dejaron descolgar. No, es verdad, estaba puntualita, pero puntualita sin maquillaje. Exactamente, entonces por eso no pude entrar, así que les pido disculpas, pero ya estoy aquí integrándome al equipo. Y bueno, chicos, vamos con una mención. Es una cosa, si es que les encanta comer y mantenerse bien, lo mejor que puede haber es Conexión Saludable. Wow. ¿No? Si estás buscando mejorar tus hábitos y no sabes cómo, Conexión Saludable es para ti. Brindamos asesorías en hábitos saludables como alimentación, actividad física y sueño. Además, te ofrecemos planes de alimentación saludable a domicilio. Contáctanos a los teléfonos 098-9768-275 o al 095-98-11-876. O también encuéntralos en redes sociales como Conexión Saludable. En todo caso, para mí, no he probado aún, pero Bolito, que está aquí haciendo esas dietas, se lo ve ya mucho es mejor a Bolito. Es una mitad de Bolo menos. Exacto, es completamente la mitad de Bolito. Justo ahora que no que no está aquí porque si no me... No, pero realmente le ha funcionado. Sí, estamos viendo ya los resultados, sí. La ropa le queda más saludable. Yo creo que para un hombre es más complejo, porque los hombres son como más golosos y comelones. Entonces, sí, mis respetos para lo que está haciendo Bolito, porque...
O sea, no es lo mismo, ¿no? No es fácil. Para las mujeres creo que es como que lo toleramos mejor. Nosotros somos más... Más estrictas son las mujeres. Y ¿sabes qué otra cosa también? Que los hombres como siempre comen más, sus platos como son más grandes, entonces debe también tener una cantidad un poco reducida. O sea, él dice que come muy bien, pero... Sí le deben haber reducido la cantidad a la que él estaba acostumbrada, entonces sí le va a estar... Debe ser tan rico, por eso está al pie de cañón. Sí, ya va un mes, ¿verdad? Un mes ya. Ya dijo que estaba terminando la primera etapa de tres etapas, de tres meses, que es la propuesta que le hicieron en Conexión Saludable y ya estamos viendo los resultados. Hay que hacerle una nota para pesarlo y todo y ver No se dejó pesar el sapito, ¿no? Se dejó pesar. Sí. Porque ahí estaba la prueba de fuego, pero bueno, ya está. Pero bueno, lo importante es que tú también sigas en Conexión Saludable y bajes de peso y llegues a ese peso deseado y sobre todo que te sientas bien. Y en este momento nos vamos a... La foto del día. La foto del día. Vamos a ver esta foto del día que siempre está en las redes sociales y nos llama muchísimo la atención. A ver qué tenemos el día de hoy. Vamos a ver de qué se trata. El jefe estuvo despistado, por lo visto. Entonces, ahí está. ¡Wow! Desde los primeros días del día que la humanidad conoció el internet y los correos electrónicos, eran la red de las mensajerías. A ver, esta no. Perdón. Los felinos ya fueron y han seguido siendo los más populares entre los archivos de fotografía más compartidos y difundidos en internet. En esta imagen encontramos un gatito cuya mirada serena mientras cae a un sellón. Nos envuelve en la tranquilidad suficiente para empezar las mañanas tan relajados y totalmente positivos. Nos encantan los gatitos, es por ello que nos gusta tanto sacarles fotos. Y si esas fotos se sacan en el momento perfecto, ellos hacen que amemos aún más a los gatos. Buena foto. Sinceramente, buena foto, sí. Buena foto. Y se parece a un gato de una amiga. Se llama Morty. Aparte, en realidad, lo que tú acabas de mencionar, la tranquilidad del gatito al volar. O sea, como que está caminando y ya. O sea, qué lindo. No se estresa para patita, nada. Esas patitas están espantosas. Y se van a ver la patita de atrás, todo. Mira, sí. Es como que estuviera flotando en el aire. La patita de atrás no le veo bien la forma. No sé qué, cómo está. Está bueno. Cuatro están estiradas. Ajá, sí. Las cuatro están estiradas. La tranquilidad de su cara es lo que más me llama la atención, ¿no? Pero bueno, fotitos que nos hacen el día y que se vuelven virales también, y de eso se trata nuestro segmento, de poder ver más allá de lo que puede contar un video, ¿no? Un video a veces hay mucha información, pero una fotografía es estática y bueno, lo bonito es poderle encontrar ese significado que lo estamos indicando ahora. Ajá, ahora es momento de... Ta, 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 ta. ¡El top de la semana! El top de la semana, estas canciones increíbles que ya se están posicionando dentro de los 10 mejores puestos que la gente ha escogido, las ha pedido mucho a la radio, las pide mucho, de pronto descarga mucho sus videos. Así que empezamos con Melendi, Lo que nos merecemos. Vamos a escuchar un poquito. Ok, o sea, no le vamos a poner por problema de Facebook, ¿ok? Pero bueno, ahí tienen el dato para que si quieren descargarla, ustedes siempre estén súper informados con qué es lo que está ahorita de moda. Si tienes una reunión, si tienes alguna fiesta, ya pues ya sabes qué poner en esto, con esta lista, gracias a esta lista. Ahora tenemos a Dancing with a Stranger de Sam Smith featuring Normani. Esta canción es muy, muy, muy bomba. Bobby. Ok, esa es nuestra número 8. Nuestra número 8 está Con los ojos cerrados de Antonio Guerrero. Un lojano que está dando mucho para nuestra ciudad. Sabemos que le va a ir muy bien. Aparte tiene 22 años. Tiene mucho futuro por delante. ¿Cómo? Esta criaturita. Esta guagua tiene 22 años y está alcanzando muchas cosas a su corta edad. El número 7 es para... Ta, 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 ta. Te confieso de Camila. Regresó Camila para posicionarse otra vez dentro del top 10. Está otra vez lanzando un nuevo disco, un nuevo single. Así que, ya saben, a todos esos fanáticos de Camila, pues los tienen de regreso con Te confieso. Siempre tiene unas canciones más, Camila. Y el número 6 es para... Giant, de Calvin Harris Pitt, Rag and Bone Man. Me parece una canción, súper inspiradora, como les dije. Esta es media canción, electrónica, ¿no es cierto? Sí, algo así. Esta es la canción que les dije que siempre la pongo en la mañana para despertarme, para animarme. Para motivarte. Ahí está. La número 5 es para TV, de Piso 21.
Esta canción no es esa. Cuando yo te vi. Te vi. Ya se vale. Perfecto. Muy bonita canción, ¿ah? ¿Eh? Ya saben, está en la posición número 5. Creo que seguimos con la de Dragon Boatman. Esa es Giant Town. Creo que se volvió a perder el jefe. Ahí está, eso, te vi. Es te vi. Te vi. Y ese muchacho de ahí, Micro TDH, tiene un futuro increíble como cantante. ¿Cómo que Micro TDH? Así se llama. Así es. Ese es el nombre artístico del chico. Trastorno de hiperactividad. Micro trastorno de hiperactividad. La número cuatro. Vamos con Prueba de Amor de Sergio Vivaldi. Prueba de Amor. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es una prueba de amor? A ver, cuéntenme. Una prueba de amor. Mientras no se prueba de amor. Una prueba de amor para mí es darle de comer. ¿Darle de comer? ¿Qué hablas? Eso es una prueba de amor. Darle de comer. Pero darle de comer. O sea, yo. Que ya la número 3, ¿eh? Siempre te quería decir darle libertad. Jefe, no sé. Jefe, siendo que ellas son las mal pensadas. ¿Qué habla, eh? Apóyeme ahí, por favor. Aquí vamos con número 3. Las Jonas Brothers. Sucker se llama la canción. Muy bien, recargados los Jonas Brothers con su nuevo álbum que número pegó 3. Buenísimo. Y así es. Bueno, me gusta ese vestido. No me lo pondría. Número 2. Todo contigo, Daniel Beta. Daniel Beta está en la lista y está en la posición número 2. Qué bueno por él. Muy buena canción. Tienen que descargarla, escucharla. Estuvo aquí Daniel Beta, nos debió la cantada. Pero bueno, ya y nada. Dijo que no hablaría ahí está, de todo romántico en un video. Ahí está, guapísimo él, ¿no? Y el número uno. No está casado, ¿verdad? ¿Soltero? No lo sé. El número uno, el fan número uno, me encanta. Y el número uno es el favorito de mi amiga Andrea. Carlos Rivera sería más fácil. Bueno, ahí están peleándose ya el puestito número uno. Carlos Rivera, este famoso cantante mexicano que se hizo conocido gracias a esta reality de la TV Azteca, creo. Ajá. Que era TV Azteca, ¿cómo era? Sí, TV Azteca. ¿Pero cómo era el reality? No me acuerdo. La cuestión es que lo ganó. Guapísimo. La cosa es que la Andreita solamente enamoradísima. No, o sea, no es tan solo por su físico, sino que tiene una voz muy bonita, me parece que... Y ahora se hizo más famoso en el tiempo de Coco también. Sí, claro, ahí dio flote. Aparte tiene muchas canciones, no tan solo estas canciones que estamos mencionando, tiene muchas buenas canciones. Síganlo en el Spotify a Carlos Rivera, tiene muy buenas canciones, yo creo que me encantan todas. Lo sigues en el Instagram también, creo. No. Nada de canción, ahí está viendo las fotos. Y les cuento que tiene un muy buen cuerpo, entonces te llama mucho la atención. No lo sigo en el Instagram, divino. ¿No? No, en el Spotify nomás. Ya te voy a revisar el celular. ¿Cuál es tu tendencia en el Instagram? ¿Qué es lo que más sigues? Yo lo que más sigo... Sí, música puede ser. Maquillaje es lo que uno más sigue. Y mi esposo me coge el celular ayer y me dice, ¿qué tienes en tu Instagram? ¿No? Entonces va pasando y como según los gustos de cada uno se va haciendo como las tendencias, ¿no? Sí. Y sí, ¡pues maquillaje! Ya, estoy cansada, maquillaje. Digo, ¿y tú qué sigues? Dice yo, cosas fitness, de ejercicios. Entonces ya se imaginan cómo salen las chicas haciendo ejercicio. No la voy a hacer porque... Pero están siguiendo ejercicio. Ah, sí, sí, obviamente, le digo. Dice, ¿pero qué crees que hagas? Eso me sale en fitness. Le digo, sí. Yo creo que la más seguida es la Sasha Fitness. Sí, en cuestión... Ajá. ¿Sabes qué me gusta muchísimo? Porque no, ella te da no recetas. No sigo Sasha Fitness, ¿no? No. No, ella es muy buena. Muy buena. Yo también sí la sigo. Yo en maquillaje y la mamá de ella, perfectísima para recetas. ¿Ah, sí? Se llama Peggy's Food, la página. Ya la voy a seguir, ¿no? Buenísima, no. Ya algún rato está de ser como tendencias en el Instagram según tus gustos, más o menos algunas páginas, sobre todo en español, que pueden seguir. Hay muchísimas en inglés, el Instagram también ya te indica un poco lo que puedes seguir, pero también es importante que te hagas una lista. Yo también, como la Andreita, cosas de maquillaje. Ahora recordé que ayer, Chávez, tú estabas buscando... Alguien que pueda preparar almuerzos rápidos y fáciles. Ah, sí. Te presento un Instagram, el mío, en las historias destacadas hay full historias de comida. ¿En serio? Sí. Pero ese sería un segmento, qué falta de respeto hacia Bendita Mañana. No es un segmento, solo es para que vean las recetas que tengo. Miren. Las recetas que tengo que son fáciles, en media hora les prometo que las hacen. ¿En serio? Pues ese sería nuestro segmento. La verdad es que yo tengo un problema bastante fuerte con la comida, pero...
no es como que no puedo cocinar nada ni que se me queme el agua tampoco. O sea, no crean eso, sino más bien que me demoro demasiado haciendo de comer. Entonces, un almuerzo se vuelve cena. Entonces, más bien algo para hacer. Les juro, me demoro muchísimo. Hago, creo que utilizo demasiadas ollas. Cojo muchos cuchillos. Ya me imagino. ¿No? O sea, ya, a ver, ¿quién es? A ver, ella es Sasha. La Sasha. No, madre. Es guapa y la hija es divina. O sea, jefe, póngale el hashtag, no, el arroba. El arroba, ni sé cuánto. Arroba para ver cómo es, para seguir, ¿no? Es Sasha Fitness, pero todos Sasha. Le dicen Sasha. Sasha le dicen muchos como con T, pero es Sasha Fitness. Ya pues. Bueno, buenas, a mí me gusta porque hay muchas cosas prácticas que ella siempre da y como que da como mucho a la vivencia, ¿no? Entonces se ve como muy práctico, muy fácil, entonces. Pleno, me gusta. Y hay algunas personas, también hay una ecuatoriana que yo sigo, una guayaquileña, ahí está, que Sasha, hace comida vegana. Me encanta la facilidad de la chica. Ajá, mira, y ahí está. Una pregunta, ¿ella es de aquí, de Ecuador? No, ella es venezolana, pero vive en Estados Unidos. Mm. Pero ella sacó incluso una línea de productos, de ¿cómo se llaman estos batidos? Las proteínas, todo eso que te ayuda. Y ella empezó, bueno, a mí lo que me gusta muchísimo es que te explica el porqué de todo. Claro. Te dice, mira, si tú comes carbohidratos a esta hora, pasa esto, tienes que reducirlos de esta hora a esta hora. Si vas a entrenar, consume esto, sí, prepara los alimentos así. O sea, te lo hace muy fácil, así que si alguien quiere seguirla... Síganla. Pero bueno, nos vamos a un corte, ¿no? Nos vamos a un corte. Sigue con nosotros porque enseguida, ahora sí me siento en confianza. Hace un rato cuando me tocó decir solita, siempre responden mis compañeros, me tocó responderme yo misma. Entonces ahora sí, nos vamos a un corte comercial. No te despegues de nosotros porque enseguida volvemos. Tenemos una hora de programa aquí en Bendita Mañana. Las mañanas como a ti te gustan. Mire qué bonito. ¡Ay, sí! Del área de intervención del proyecto de regeneración urbana se reiniciarán el próximo lunes 14 de enero de 2019. Se solicita a los usuarios gestionar ante las empresas proveedoras de sus servicios de telecomunicaciones, internet, telefonía y televisión, a fin de que su acometida esté migrada a la nueva red soterrada, por cuanto con la reanudación del proyecto se retirarán todos los postes y redes aéreas existentes y de no estar migrada su acometida, se quedará sin servicios. Para mayor información, comunicarse a los siguientes números telefónicos: 2570-407, extensión 322. Pueden disfrutar de los beneficios de Aloha Mental Arithmetic. Potencia su inteligencia en el gimnasio neuronal más grande y divertido del Ecuador. Aloha es un programa de probada eficacia a nivel mundial que está dirigido a niños de 4.8 y 13 años. Está presente en más de 35 países. Avenida Orillas de Zamora, entre Clodoveo Carrión y Segundo Puertas. Teléfonos 0756-5154, 0969-496262. Vivir tu vida al máximo. Diviértete, conéctate, comparte tu mundo desde NetPlus. Aprovecha nuestros planes con YouTube HD y mantente siempre conectado con la mayor velocidad, los mejores precios y la más alta calidad. Y si crees que aún no es suficiente, disfruta tu plan fuera de tu hogar con más de 60 puntos Wi-Fi en Loja, Catamayo, Malacatos, Zamora y Yanzaza. NetPlus, tu mundo desde aquí.
Dr. José Carrión Ceballos, una vida dedicada al servicio de la mujer. Atención del embarazo normal y de alto riesgo, cirugía ginecológica y obstétrica, atención del adolescente, anticoncepción, infertilidad, enfermedades de transmisión sexual, menopausia, detección oportuna del cáncer, servicios de ecografía 3D y 4D, colposcopía y monitorización fetal. Dr. José Carrión Ceballos atiende en el Hospital Clínica San Agustín en el Bloque B, consultorio 407. Clínica San Agustín, experiencia que brinda confianza. Casa Talento de las Artes te invita a los programas de estimulación artística infantil. Visítanos en la Ciudadela Zamora, calle Segundo Cuevaceli 0436 y Segundo Puertas Moreno. Ven y no te quedes sin cupo. Colegio Particular Antonio Peñaceli, el único con bachillerato internacional bilingüe en Loja. Procesos educativos de alta calidad. Formación integral. Estudiantes innovadores, reflexivos, honestos, solidarios, con mentalidad internacional. Colegio Particular Antonio Peñaceli. Camino a la excelencia. Al que madruga, Tello Villavicencio lo ayuda. No te quedes fuera del madrugón de Tello Villavicencio. Sí, como lo escuchaste, este viernes 3 y sábado 4 de mayo tendremos descuentos hasta el 50% en artículos seleccionados desde las 6 hasta las 10 de la mañana en electrodomésticos, línea blanca y productos para el hogar. Al que madruga, Tello Villavicencio lo ayuda. Y por cada compra, reclama dos entradas al cine, porque con Tello Villavicencio todo funciona mejor. TV Electrodomésticos, en la 10 de agosto entre 18 de noviembre y Avenida Universitaria, frente al Mercado Central. Estos muchachos de Tello Villavicencio nunca cambiarán. Póngale multa aquí a los compañeros. Pero bueno, yo quiero recomendarte algo súper, súper, porque nuestros pequeños de la casa siempre tienen que estar en el mejor lugar. Consentidos, las princesas y los príncipes. Así es, y eso es hablarte del Centro de Educación Inicial Sendero, que te ofrece todo lo que tú necesitas. Metodología Montessori y las inteligencias múltiples, porque jugar y aprender es su lema y así lo hacen nuestros pequeños. Un lugar increíble para estar siempre, siempre bien cuidados. Sendero te ofrece todo esto. Tienes que visitar su campus, gran campus que fue construido específicamente para ser el mejor centro de educación inicial. Está ubicado en la avenida Salvador Bustamante Celi, sector Amable María, a una cuadra antes del ingreso al colegio Eugenio Espejo. Así es, Sendero, visítalos, es el mejor centro de educación. Niños de 1 a 4 años te ayudarán con el mejor personal calificado. Así es, y también me encanta darte las mejores recomendaciones. Ángeles Rojas Boutique, ubicado en la Suay y Bernardo Valdivieso, puedes encontrar todo lo que tú quieras y necesites, desde vestidos, enterizos, blusas, los más famosos jeans, también shorts, bueno, chompas y todo lo que tú quieras lo puedes encontrar ahí. Sobre todo que combinen con tu personalidad, con tu forma de vestir, con tu color de piel. Todo lo puedes encontrar ahí porque también tienes la mejor asesoría de Katy, su propietaria, y de todas las chicas que trabajan ahí, como siempre, te consienten y te mantienen muy bien y a la moda. Así que no dudes en ir a Ángeles Rojas Boutique, ubicado en la Suay y Bernardo Valdivieso. Les mando un fuerte abrazo a todos los que trabajan ahí y ustedes no dejen de ir a Ángeles Rojas Boutique porque ya tienen la nueva colección del 2019. Así es, ¿y con qué vamos, chicos? No. ¿Nosotros a dónde nos vamos? Ah, nos vamos a ver el video de Anita,
Y la imposición de su nuevo estilo musical. Ah, vamos a ver. Así es, video de Edita cantante de origen brasileño. Ya era popular en Brasil, pero ahora alcanza el mercado mundial. Anitta, o la llamada Beyoncé Carioca, se ha convertido en una de las estrellas del país al rescatar el funk noventero. Así es, centrado en las favelas. A la vez, tiene sus detractores con representar un modelo de mujer objeto. Acompañada de J Balvin o Maluma, esta Beyoncé Carioca está cosechando éxitos bailables, especialmente en español, con los que defenderse en el entorno del funk. Y es que solo con Vai Malandra, uno de sus principales temas en portugués, ha logrado 290 millones de visualizaciones en YouTube. Qué bien, o sea, demasiado bien. ¿Qué está demasiado bien? Está Carioca. O sea, que le vaya bien. O sea, 290 millones de visualizaciones. Claro, la chica sale en bikini y él dijo, demasiado bien. Juro que ni siquiera vi la pantalla, estaba leyendo. O sea, bueno, creo que estos son artificios que algunas pueden utilizarlo para hacerse famosas, pero yo creo que cuando hay talento, eso... Hay que explotarlo. Te voy a pegar. O sea, no, más bien digo que cuando hay talento, eso sobresale más que cualquier otra cosa. Así la es. Forma en la que te vistas, en realidad no importa, sino el talento que tienes. Y si es que a ella le gusta vestirse así, tampoco tiene nada de malo. Mucha gente de pronto la puede criticar, pero en realidad el talento es lo que importa. Y si ella le gusta vestirse así, tiene sus seguidores. ¿Y ya tiene cuántos millones de vistas en YouTube? 290 millones y uno con la mía que voy a ver. 290 millones y una más. Dice, una más, pero bueno, entonces súper súper bien, qué bueno que también otros ¿qué tipo de música era? Estén debe ser urbana, ¿no? Era reguera, noventera. ¿Sí? No, entonces qué bueno, vamos a escucharla. En realidad no la he escuchado, su nombre artístico es Anitta, porque ella se llama de otra manera, vi en el video. No la había escuchado antes, lo que no sé si cantas en portugués o en español. ¿Has escuchado? Never in the life. Inglés, portugués, portugués, idiomas, así que bueno, si es que ella, yo creo que vamos a escucharla, deberíamos escuchar un poquito de Anitta después comentamos, vamos a ver si en el corte ponemos por ahí la musiquita y escuchamos un poquito más acerca de ella. Vámonos a un corte comercial, no te despegues de la pantalla porque enseguida volvemos con tu programa favorito de esta mañana. Las mañanas. Como a ti te gustan. Me encanta que mis compañeros nos pongan. Área de intervención del proyecto de regeneración urbana se reiniciarán el próximo lunes 14 de enero de 2019. Se solicita a los usuarios gestionar ante las empresas proveedoras de sus servicios de telecomunicaciones, internet, telefonía y televisión, a fin de que su acometida esté migrada a la nueva red soterrada, por cuanto con la reanudación del proyecto se retirarán todos los postes y redes aéreas existentes y de no estar migrada su acometida, se quedará sin servicios. Para mayor información, comunicarse a los siguientes números telefónicos: 2570-407, extensión 322. Pueden disfrutar de los beneficios de Aloha Mental Arithmetic. Potencia su inteligencia en el gimnasio neuronal más grande y divertido del Ecuador. Aloha es un programa de probada eficacia a nivel mundial que está dirigido a niños de 4.8 y 13 años. Está presente en más de 35 países. Avenida Orillas de Zamora, entre Clodoveo Carrión y Segundo Puertas. Teléfonos 0756-5154, 0969-496262. Thank you.
Es momento de vivir tu vida al máximo. Diviértete, conéctate, comparte tu mundo desde NetPlus. Aprovecha nuestros planes con YouTube HD y mantente siempre conectado con la mayor velocidad, los mejores precios y la más alta calidad. Y si crees que aún no es suficiente, disfruta tu plan fuera de tu hogar con más de 60 puntos Wi-Fi en Loja, Catamayo, Malacatos, Zamora y Yanzaza. NetPlus, tu mundo desde aquí. Doctor José Carrión Ceballos, una vida dedicada al servicio de la mujer. Atención del embarazo normal y de alto riesgo, cirugía ginecológica y obstétrica, atención del adolescente, anticoncepción, infertilidad, enfermedades de transmisión sexual, menopausia, detección oportuna del cáncer, servicios de ecografía 3D y 4D, colposcopía y monitorización fetal. Doctor José Carrión Ceballos atiende en el Hospital Clínica San Agustín en el Bloque B, consultorio 407. Clínica San Agustín, experiencia que brinda confianza. Casa Talento de las Artes te invita a los programas de estimulación artística infantil. Visítanos en la Ciudadela Zamora, calle Segundo Cuevaceli 0436 y Segundo Puertas Moreno. Ven y no te quedes sin cupo. Colegio Particular Antonio Peñaceli, el único con bachillerato internacional bilingüe en Loja. Procesos educativos de alta calidad. Formación integral. Estudiantes innovadores, reflexivos, honestos, solidarios, con mentalidad internacional. Colegio Particular Antonio Peñaceli. Camino a la excelencia. Tello Villavicencio. Al que madruga, Tello Villavicencio lo ayuda. No te quedes fuera del madrugón de Tello Villavicencio. Sí, como lo escuchaste, este viernes 3 y sábado 4 de mayo tendremos descuentos hasta el 50% en artículos seleccionados desde las 6 hasta las 10 de la mañana en electrodomésticos, línea blanca y productos para el hogar. Al que madruga, Tello Villavicencio lo ayuda. Y por cada compra, reclama dos entradas al cine, porque con Tello Villavicencio, todo funciona mejor. TV Electrodomésticos, en la 10 de agosto, entre 18 de noviembre y Avenida Universitaria, frente al Mercado Central. Estos muchachos de Tello Villavicencio nunca cambiarán. Más de tu programa Bendita Mañana, y nos encanta estar con grandes entrevistados. En esta ocasión está con nosotros Maryam, que es una artista lojana, bueno, ya también desde este próximo fin de semana internacionalizada completamente. Maryam, qué gusto que estés con nosotros. Cuéntanos a nosotros, cuéntale a todo el público que te está viendo un poquito de tu faceta para que la gente te conozca un poquito, y después vamos a hablar ya de tus proyectos musicales. Muchísimas gracias, chicas. Pues yo feliz, contenta de poder estar acá. Y bueno, que la gente me conozca y se entere un poquito de más de la carrera musical de Maryam, tu diva. Maryam, artista lojana, netamente tropical, diría yo. Bueno, canto de todo, pero mi onda ahora es tropical. Así, bueno, qué lindo. En realidad, nos encanta llenar muchas facetas, porque a veces Loja es conocida mucho por música popular, por música romántica, de pronto un poco de rock, pero también saber que nosotros estamos posicionándonos en la música tropical. Maryam, cuéntale un poquito también a la gente ya de tus proyectos que vienen.
Bueno, Merian empezó como una propuesta, te voy a contar así rapidísimo, chicas, pop, primero al principio fue lanzada con un artista pop, luego fuimos entablando en la onda tropical, pues la verdad me quedó súper bien, el look, todo, gracias a los asesores, pues, y ya hemos hecho algunas producciones, ya tenemos dos temas inéditos, producciones también con orquestas reconocidas de nuestro país, y ahora pues esta gran propuesta que se viene desde nuestro país, Perú. Y justamente, pues, para mí es un honor poder ir a viajar para allá y hacer este feed. Son dos producciones que se las va a trabajar allá con Orquesta Somos los Días, pues. Y para mí es un gusto saber que mi tierra, que Loja, que mi Ecuador me dé esa oportunidad, pues, porque yo diría que desde aquí nace todo, ¿no? Desde el apoyo de la gente, las redes sociales, la gente que dice, bueno, Merian, nos gusta tu trabajo, pues, y sigo. Así es. Seguimos. Merian, ¿qué se viene en Perú? ¿De qué se trata esta visita a Perú? El proyecto netamente es profesional, vamos a grabar dos producciones, dos temas, tanto audio y visual. Entonces, es una invitación que me hizo un gran amigo, Roelio, allá en Perú, pues, si me estás viendo también saluditos. Y también la producción en la parte de visual, que va a ser el rodaje del video, que es Juan Carlos, JC Producciones Internacional. Entonces, la propuesta fue hecha y Merian siempre tiene las puertas abiertas para todos. Si me llaman para acá, bueno, si me gusta, pues nos vamos y... Eso es lo lindo del mundo artístico. ¿Y la grabación que van a hacer es con un tema inédito tuyo o temas de ellos que lo están poniendo contigo? Te cuento que son dos mix de ya, o sea, son covers estas producciones. Teníamos planificado hacer un tema inédito, pero la verdad que nos faltó un poquito de tiempo. Entonces estos van a ser dos feeds, música totalmente bailable y el montaje de video también va a estar súper, súper excelente. Me estoy preparando con todo. Qué bueno. Y la verdad es que Merian está representando no solo a nuestra ciudad, sino a todo el país en Perú. Entonces yo creo que va a ser todo un éxito y sobre todo nos gusta porque te están llamando y es porque saben que es música buena, de calidad y sobre todo que allá también les gusta bailar, ¿no? La música tropical. ¿Cómo te identificaste tú con este género? ¿Cómo te atrapó este género? Porque eso también es importante que la gente sepa. ¿Cómo llegaste a enamorarte de este género para cantar? La música, bueno, es un lenguaje universal que tú transmites sentimientos, ¿no? En un principio, cantar baladas, pues para mí era bonito, ¿no? Como que te pones triste, bueno, depende de la balada, ¿no? Pero luego vino esta propuesta de decir, a ver, Merian, vamos a cambiarte, ahora vas a ser artista tropical. Al principio tenía miedo, dije, ¿será que me sale? No me sale, como todo, ¿no? Claro. Pero luego, después del asesoramiento, pues tengo mi coach, también me dice, Merian, te queda perfecto, vamos a cambiarte un poco, vamos a hacerte un poco más sexy, y de ahí viene todo, y creo que sí, me encanta la música tropical porque cuando yo pongo a bailar a la gente, pues es fantástico, y creo que a todo el mundo nos gusta bailar, ¿no? Sí. No falta en una fiesta, pues que tú empiezas con un ritmo y terminas bailando la música ecuatoriana popular, y no vamos a decir que no, porque así es, empezamos a zapatear, y eso es lo bonito que mediante la música tropical yo pueda transmitir esa alegría para que la gente se divierta, se ponga en onda, pues sí, la pasamos siempre genial. Sí, lo importante también es saber que vas creciendo, ¿no? Que estás así haciendo cosas diferentes, en este caso lo de Perú, es una puerta que te está abriendo de una manera maravillosa, ¿no? Y bueno, me imagino que en un futuro también tendremos ya canciones inéditas tuyas para un CD o un video acá en Loja. Sí, así es. Tengo dos temas inéditos, ¿Qué te pasa? Y Deuda de Amor, que son inéditos míos, pues... ambos videos están ya en mi canal en YouTube, pues que con su respectivo video, pues veo súper bueno. Yo también las invito a ustedes y a todo el público para que visiten mi canal en YouTube. Pues, y las redes sociales. Y lo reproduzcan en todas las redes sociales. Merian, tu diva. Así me encuentras en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, en todo. Merian, tu diva. Me encanta. Hace un momento cuando le estaba preguntando sus producciones y me dice, ¿qué te pasa? Entonces yo le regreso a ver como diciéndole, no, tranquila, no pasa nada. No, ¿qué te pasa? Es el nombre de la canción. En realidad me quedé así como, no me pasa nada, tranquila. Y me encanta de verdad ver esa chispa, esa espontaneidad y sobre todo el swing que le metes cuando estás incluso hablando, que creo que transmite mucha energía y eso también es importante al momento de cantar. Pero les cuento que Merian de aquí no puede irse sin cantarnos un trocito de una de sus canciones o cualquier cover que tú desees hacer, porque queremos que lo escuchen. Nosotros siempre decimos, los artistas aquí tienen que cantar porque muchos, muchos tienen más seguidores cuando cantan. Yo creo que la gente se enamora y se conecta con ellos de alguna manera. Claro. Así que, Merian, Voy a dedicarles una canción. Bueno, una canción que nos identifica mucho a las mujeres. Se llama Deuda de Amor. De pronto tengan por ahí, chicas, una deuda de amor, pues ahí para que se la dediquen. Okay. Esta es una canción al ritmo popular ecuatoriano y dice: toda deuda se paga, toda cuenta se cobra,
Me engañaste como a un niño, te burlaste de mi amor y ahora vienes pidiendo perdón, que estás dispuesto a entregarme tu amor y al amor yo pago con amor. Ya la traición con traición, con mucho cariño. ¡Bravo, bravo! Miriam, muy bien. Viva. Eso sí, recuérdales a todas las redes sociales para que te apoyen. Igual yo creo que vas a estar posteando toda esta producción que se va a dar en Perú para que la gente también te apoye. Bueno, las canciones que vas a cantar de allá, como te dijo Anderita, van a ser un mix de Ecuador y Perú, ¿no? Exactamente, con canciones reconocidas de acá de Ecuador, pues sí, también de Perú. Eso va a ser un feed muy bonito porque en Perú tienen su estilo en la música tropical, pues entonces claro, yo también le voy a dar mi toquecito ahí ecuatoriano, pues yo creo que va a quedar muy, muy bonito, muy sí, bonito. Sí, orgullosos de lo que estás haciendo, Merian, definitivamente Lojana, Lojana de corazón, entonces estás haciendo esto por Loja, por Ecuador, así y bueno, nos enorgullece, ya saben, síganle sus redes sociales, descarguen, vean sus videos, que nosotros estamos picadas y yo sé que en el corte vamos a estarlos chequeando, y bueno, todos los éxitos para ti, que te vaya muy bien, por favor, gracias. Postea si puedes mandarnos algo para aquí en Bendita Mañana, para ver cómo está yendo tu presentación allá en Perú, mándanos por favor un videito para poderlo pasar y que la gente también esté enterada de lo que están haciendo por la tierra peruana. Muchas gracias, chicas. Pues a ustedes un abrazo inmenso, a toda esa gente linda, por favor, a seguirme en mis redes sociales, a compartir, a dar ese dedito arriba, Mary Ann Turiba. No lo olvides, y los tengo enterados de todo, eso sí. Ah, no y también si de pronto teléfono, si alguien quiere contratos. Por supuesto, por supuesto, estamos a las órdenes, puedes comunicar conmigo al 0988946333 o al 099-545-111. Mary Ann Turiba, a las órdenes, tenemos el mejor show para que la pases súper, súper bien. Oh, yeah, quiero bailar también con ella, ¿no? De verdad, me da muchas ganas. ¿Cómo les digo? Creo que tenemos que hacerla ¿no? cantar, pero que a ver si Marianne se pone de pie un poquito, sí, ¿no? Sí, a ver sí, si la cámara... ¿Nos gusta, Marianne? Sí, sí, para que Marianne se ponga de pie y pueda lucir su bello traje, ¿no? Porque está tan guapa. Sí, les gustó. Y, claro, claro, por supuesto. Y aparte que va muy bien con su estilo ¿sí? de ¿puede, música. ¿Puede ponerse de pie ya? A ver, Marianne. Ah, vamos a ver, ¿qué tal se me ve? Ponga de pie y ella también ahí nos deleite con... A ver... Exactamente. Entonces ahora sí que nos deleite con otro poquito de deuda de amor. Perfecto. El corito dice, por embustero, por traicionero, estoy pensando en el carpintero y en el taxista y en todos ustedes estoy pensando yo, por supuesto. Ya ven. Hubiera sido bueno que nos pongan un fondito para bailar. Jefe, le falta el fondito. Falta el fondito. Pero bueno, María, tú manda al corte comercial, ¿qué te parece? Sí, pero es un corte enseguida y volvemos. Nos vamos a un corte comercial acá con estas bellas chicas, por supuesto, en este bendita mañana que este programa favorito. Nos vamos a un corte comercial. Volvemos. El área de intervención del proyecto de regeneración urbana se reiniciarán el próximo lunes 14 de enero de 2019. Se solicita a los usuarios gestionar ante las empresas proveedoras de sus servicios de telecomunicaciones, internet, telefonía y televisión, a fin de que su acometida esté migrada a la nueva red soterrada, por cuanto con la reanudación del proyecto se retirarán todos los postes y redes aéreas existentes y de no estar migrada su acometida, se quedará sin servicios. Para mayor información, comunicarse a los siguientes números telefónicos, 2570-407, extensión 322. Pueden disfrutar de los beneficios de Aloha Mental Arithmetic. Potencia su inteligencia en el gimnasio neuronal más grande y divertido del Ecuador. Aloha es un programa de probada eficacia a nivel mundial que está dirigido a niños de 4.8 y 13 años. Está presente en más de 35 países. Avenida Orillas de Zamora, entre Clodoveo Carrión y Segundo Puertas. Teléfonos 0756-5154, 0969-496262.
momento de vivir tu vida al máximo. Diviértete, conéctate, comparte tu mundo desde NetPlus. Aprovecha nuestros planes con YouTube HD y mantente siempre conectado con la mayor velocidad, los mejores precios y la más alta calidad. Y si crees que aún no es suficiente, disfruta tu plan fuera de tu hogar con más de 60 puntos Wi-Fi en Loja, Catamayo, Malacatos, Zamora y Yanzaza. NetPlus, tu mundo desde aquí. Doctor José Carrión Ceballos, una vida dedicada al servicio de la mujer. Atención del embarazo normal y de alto riesgo. Cirugía ginecológica y obstétrica. Atención del adolescente, anticoncepción, infertilidad, enfermedades de transmisión sexual, menopausia, detección oportuna del cáncer, servicios de ecografía 3D y 4D, colposcopía y monitorización fetal. Doctor José Carrión Ceballos atiende en el Hospital Clínica San Agustín en el Bloque B, consultorio 407. Clínica San Agustín, experiencia que brinda confianza. Casa Talento de las Artes te invita a los programas de estimulación artística infantil. Visítanos en la Ciudadela Zamora, calle Segundo Cuevaceli 0436 y Segundo Puertas Moreno. Ven y no te quedes sin cupo. Colegio Particular Antonio Peñaceli, el único con bachillerato internacional bilingüe en Loja. Procesos educativos de alta calidad. Formación integral. Estudiantes innovadores, reflexivos, honestos, solidarios, con mentalidad internacional. Colegio Particular Antonio Peñaceli. Camino a la excelencia. Tello Villavicencio. Al que madruga, Tello Villavicencio lo ayuda. No te quedes fuera del madrugón de Tello Villavicencio. Sí, como lo escuchaste, este viernes 3 y sábado 4 de mayo tendremos descuentos hasta el 50% en artículos seleccionados desde las 6 hasta las 10 de la mañana en electrodomésticos, línea blanca y productos para el hogar. Al que madruga, Tello Villavicencio lo ayuda. Y por cada compra, reclama dos entradas al cine, porque con Tello Villavicencio, todo funciona mejor. TV Electrodomésticos, en la 10 de agosto, entre 18 de noviembre y Avenida Universitaria, frente al Mercado Central. Estos muchachos de Tello Villavicencio nunca cambiarán. Solución. Si quieres estar siempre regia, siempre linda, siempre hermosa, con la tendencia del año 2019, todos los colores bellísimos como este vestido que estoy luciendo el día de hoy, y la Dianita se me fue, para que lo puedan ver, tienes que ir a Constanza Boutique. Constanza Boutique te ofrece todo lo que tú buscas siempre para estar guapísima, ¿sí? Entonces tienes que ir a la calle Bolívar entre 10 de agosto y Rocafuerte, ahí se encuentra esta gran boutique donde puedes encontrar todo, todo lo mejor. Ahora sí pueden verlo, muy bonito, colores vibrantes y toda la tendencia y todos los colores y toda la moda que tú necesitas en una en un solo boutique. Ya sabes, Constanza Boutique es para ti. Puedes visitar su sucursal que está en Mall Daniel y también visitar su fanpage como Constanza Boutique, y ahí podrás tener toda la información y todo el asesoramiento que tú necesitas. Besito para Vicky y besito para Jenicita, que siempre me atienden de lo mejor y están ahí consintiéndome, ¿sí? Besito para ustedes. Pero bueno, es momento de Me lo dijo un pajarito. Vamos a ver qué cuenta este pajarito de las noticias internacionales y nacionales. Y
bueno, ya estamos aquí con nuestro segmento favorito. Bueno, no favorito, de uno de nuestros favoritos. Me lo dijo un pajarito. Porque así sabemos los chismes. Bueno, no, ya no decimos chismes, sino información oportuna. Pero en realidad ya decimos los chismes. Y más que todo son los temas más sonados en Facebook, en Instagram y, cómo no, este primer tema que vamos a compartirles con ustedes, como ya lo hemos venido hablando desde la semana pasada, es uno de los más comunes. Les va a contar Arthur de qué se trata. Se trata sobre el estreno más exitoso de los Estados Unidos. Y del mundo, yo creo. Y del mundo, yo creo, ¿sí no? Porque se trata de la película súper sonada Avengers Endgame. Acumula los éxitos, entre ellos la mayor recaudación en un estreno de la historia del box office norteamericano. Según estimaciones publicadas este domingo 28 de abril por la empresa especializada Exhibitor Relations, el film del superhéroe, de los superhéroes del universo Marvel logró la suma récord de $350 millones entre el viernes y el domingo en Estados Unidos y Canadá. Y más de $1.2 millones en todo el mundo desde que comenzara a exhibirse en salas el día miércoles. A ver, no es 1.2, es 1.200, ojo. Ay, perdón, 1.200. Perdón, 1.200 millones. Para que vean todo ya lo que se ha recaudado. Se trata de un comienzo supersónico para la cuarta y última entrega de las aventuras de Iron Man, Hulk, Thor y compañía. Salpimentada de espectaculares combates, humor y lágrimas, que borra así el récord establecido en 2018... por su tercer opus, Avengers Infinity War, y sus $257.7 millones. Yo creo que esta es la culminación perfecta de esta saga de Marvel. Es la dura así de que las duras. Yo, mira que ayer volví a ver que se abrieron muchas más funciones en cinemas, decía, agotados hasta el día lunes, desde el martes a viernes tenemos nuevas funciones habilitadas, me parece que están habilitando 4 funciones diarias solo aquí en Loja. ¿Te imaginas todo lo que es esta locura a nivel mundial? Entonces, no dejen de verla. Recuerden que aquí en Loja ya tienen este estreno mundial. Definitivamente no es lo mismo verla pirateada, digámoslo así, en algún lado, por ahí compartida en Facebook, que irse al cine. No duden en ir a verla. Vayan, vale la pena, porque este sonido envolvente del cine y todo eso... es súper, súper lindo. Estaba viendo también en redes sociales que la preventa para la película de The Avengers aquí en Loja se va a habilitar el día de hoy, pero son para las funciones de a partir del día jueves. Ah, mira, yo entendí que claro, que era el día de hoy, pero pensé que era de hoy día hasta el viernes. O sea, recién para el jueves. Sí, porque ya se acabaron las preventas. Ah, mira, más de 500,000 de ecuatorianos ya vieron Avengers Endgame. Miren, eso es solo aquí... En Ecuador, que se supone que no es el furor tan grande como tal vez en Estados Unidos. Yo sabía que en Estados Unidos incluso la gente entraba a los cines y se quedaban parados, con tal de como ya no encontraron, creo que aceptaban entrar y quedarse parados o sentados, en el graderío, no sé, en el piso, con tal de no perderse el estreno mundial de Avengers Endgame. O sea, así que, bueno, vos ayer te lo perdiste. ¿Cuándo vas a irte? Ayer regalé mis entradas a mi ñañito, entonces ya pues ya nada. Creo que me va a tocar muy buen irme hermano. Es que era en serio que quería irse y con la enamorada. Entonces, No, se ha pasado de buen hermano. Sí, sí. ¡Ups! Nosotros... Lo importante así. Es que se vayan al lo que pasa es que este enterizo, que no les modelé hace un momento, tiene una abertura muy grande, entonces yo todo el tiempo me la estoy cogiendo y ahorita se me soltó. Pero no se ve nada, en realidad solo es un poquito de piel, no pasa nada. Pero ya les voy a mostrar mejor, pues que no pasa nada, solo que dije, ups. No sé si vieron aquí en Ecuador, de las personas que entraron al cine y encontraron una olla de cangrejos. ¡Ay, sí! Esa fue buenísima. Vamos a pasarla también en el pajarito que nos cuenta todo. Fue buenísima. No podían creer que entró una olla de cangrejos al estreno de Avengers Endgame. Así ya que, dentro del cine. O sea ya creo que le tomaron función. Mejor foto porque no lo podían creer. O sea, lleva... En Perú metieron sandía. Una sandía. O sea, wow, que es que claro, para 3 horas dijeron un canguilo no nos sirve. Una olla de cangrejo. ¿No se imagina lo que fue? Que lo habrían llevado con martillo y todo de ley, el martillo de Thor querían utilizarlo.
Así que bueno, ustedes también vayan a verla. Y vamos con nuestro nuestro número dos. El pajarito dice, los cuatro grandes momentos que nos dejó los Billboard 2019. La vigésima primera entrega de los premios Billboard de la música latina, 2019 estuvo llena de grandes sorpresas con las mejores presentaciones en vivo y reunió a diferentes figuras del espectáculo. Para iniciar la conducción del evento estuvo a cargo de la talentosa y guapa actriz Gaby Espino, guapísima, la podemos ver ahí en pantalla, quien deslumbró con sus cambios de vestuario durante el show. Además estuvo en compañía de Bad Bunny, quien debutó como conductor y ganó el premio Artista del Año. ¿Bad Bunny? Bueno, no voy a decir nada. En nuestro tercer momento, por supuesto, tenemos a la agrupación CNCO, de la cual forma parte el lojano Christopher Vélez. Ellos obtuvieron tres premios de las tres categorías en las que estaban nominados y presentaron su sencillo Pretend en el escenario. Ahí estamos viendo la presentación de los CNCO. Esto sí me gusta. Y en el puesto número 2 tenemos a Ozuna, quien fue el gran galardonado de la noche, llevándose nada más y nada menos que 11 premios, entre ellos el más importante, Artista del Año. ¿En serio? Ozuna, el ojito, el negrito, ojo claro. Ah, no, o sea, lindo, pero bueno, no sé, es que no soy muy amiguera del reggaetón, entonces por eso soy. Y el número 1, sin lugar a duda, fue el homenaje a la trayectoria artística de Juan Luis Guerra. Esto sí me gusta. De la mano de Pedro Capó, Cani García y Fonseca, que interpretaron algunos de los mejores éxitos del dominicano. Qué lindo, esto me encanta. Bueno, me han encantado de los cuatro grandes momentos, me encantaron dos. Nada que ver con el reggaetón, yo ya soy directa. Así que qué bueno que hayan galardonado a Juan Luis Guerra, de verdad, se lo merece. Y que viva el rock. El rock nunca va a morir. Sí, porque no entiendo por qué en los Billboard no hay nada de rock. Estoy viendo puro reggaetón. No, eso no está bien. Bueno, sí, está, o sea, yo sinceramente el género urbano, reggaetón, sí lo apoyo a veces, pero... Para la fiesta. Exacto, en fiesta. la Andrea dice punches. Pero sí, pero, que... o sea, 11 premios del Artista del Año. Heavy. No, por favor. Sí, ¿Quién le sueñan los jurados? No. Carol G, ni sé qué tristeza han de haber sido. Pero bueno, lo importante es que la gente disfrutó y vivió estos momentos y sobre todo que Juan Luis Guerra fue galardonado. Esto me parece increíble, realmente una trayectoria muy buena. Es un cantante increíble, es un bachatero, pero elegante, yo le digo, es un señor músico, así que felicitaciones para Juan Luis Guerra. Y en este momento ya nos vamos ahora sí con una entrevista de una gran amiga emprendedora lojana que nos encanta que esté mostrando sus productos. Andreita va a entrevistarla, vamos con Loretito Burneo, que nos va a mostrar esta cantidad de productos que tiene para ustedes, que los esté estrenando el día de hoy. Vamos a verla. Gracias, queridos compañeros. Efectivamente, como dijo la Isa, me encuentro con Loretito Burneo. Quiero darle la bienvenida. Esto está salidito del horno, ¿ah? Recién salidito del horno porque, bueno, se está montando este emprendimiento grandioso. Loretito, felicidades. Me encanta que estés haciendo estas cosas tan prácticas para nosotros como lojanas y, bueno, de las mejores manos que son las tuyas en este caso. Y bienvenida a Bendita Mañana. Y, bueno, cuéntanos de tu emprendimiento de la marca Anas y de que son del laboratorio Harbu. Exactamente. Bueno, gracias, Andreita. Gracias, María Isabel. Gracias a ti también por la entrevista, por la oportunidad. Como dice María Isabel, yo estoy saliendo con mi marca. ¿Por qué me decidí por esto? Justamente es porque en Loja Podemos, soy bioquímica de profesión y tenemos muchos campos donde trabajar. Yo decidí dedicarme, luego de la parte farmacéutica que estuve un buen tiempo, a la parte cosmética. Las mujeres y los hombres también, aunque digan que no, somos bastante vanidosos y siempre queremos cuidar nuestro cuerpo. Y una de las cosas más costosas que puede haber es el cuidado de la piel. Sí. Sin embargo, dentro de mi profesión hay muchas técnicas que puedes hacer productos buenos y a precios bastante razonables. Y qué mejor que apoyar a Loja. Justamente para poder salir nosotros debemos apoyarnos. La campaña Lojano Apoya a Lojano es una muestra de esto, ¿no? Sí, y sabes que, Loretito, aquí en el programa nosotros hemos podido ver la gran cantidad de emprendimientos que existen. ¿Por qué siguen existiendo? Porque la gente sigue apoyando. Entonces eso ya es mentira, de que no apoyan no es verdad. Definitivamente los emprendedores están saliendo y están saliendo a la parte nacional también, que nos encanta. Y sabemos que tu producto también va a ser. Yo estuve aquí husmeando porque me encanta el olor y estas cremas huelen delicioso. Cremas
para el cuerpo, ¿no es cierto? Exactamente, cuerpo y manos. Deliciosas, deliciosas, deliciosas. Yo creo que voy a ser malcriada y me voy a poner un poquito porque, a ver, no sé. Creo que estoy voy a estrenarla, pero es que hay que probarla, ¿no? Hay que probar. A ver, Loretito, yo creo que estoy inútil. Yo creo que podemos observar una variedad en esta línea. Tenemos aquí jabón líquido, acá también de almendras y de... Bambi es un olor a rosas, a bebé, depende del gusto que le quieras dar. En realidad, a ver, te comento un poquito de los productos. En mi línea NAS yo tengo lo que es crema, jabón y tengo gel antibacterial. ¿De acuerdo? Ahí podemos ver en pantalla, a ver si nos mencionas lo que estamos viendo. La crema es justamente, ese es un set que tengo de crema, jabón y gel antibacterial. La crema está hecha a base de aloe vera, de manteca de karité, tiene vitamina E, nutre y humecta muchísimo la piel. ¿Ya? No tiene parabenos, que es algo súper importante. Dentro del jabón lo que tenemos es justamente un jabón con extracto de avena, es un jabón perlado. El perlado solamente le da un toque más sutil. No, es un aditivo que le da un toque más sutil, igual libre de parabenos. Ahí estamos viendo otros productos. ¿Si me puedes explicar, Loretito? Esa es lo que les acabo de explicar, es la línea justamente ANAS. Ajá. Aparte, mi emprendimiento también consiste en la línea Harbo. La línea Harbo es una línea de productos de limpieza, en la cual yo fabrico desinfectantes a base de amonio cuaternario, lavavajillas que contiene aloe vera y glicerina, fabrico shampoo y acondicionador sin sal, que es súper importante ahora. Además que el shampoo tiene una protección color para quienes nos planchamos el pelo todos los días. Ah, qué bueno. Entonces es básicamente 3 en 1. No tiene sal, tiene la protección. Tienes una amplia línea, Loretito. Exactamente, Andreita. Dentro de esa línea también tengo jabón líquido para restaurantes, cafeterías. Y tengo también gel antibacterial en otras presentaciones. Sí, maravilloso. Me puse la cremita, está muy rica. Miren, me vuelvo a poner para que vean que en realidad nos encanta. A ver, por acá, sí, las manitos por aquí. Nos encanta siempre probar para poderles dar el resultado de lo que nuestros emprendedores vienen a ofrecer. Y efectivamente, súper humectada mi piel, gracias en realidad a esta crema. Y que huele delicioso, huele delicioso a Bambi, que era en realidad olorcito como a rosas. A rosas. Muy, muy sutil, muy, muy rico. Bueno, todos estos productos, aparte Loretito me está contando que vienen nuevas cosas, pero no le vamos a anticipar, pero bueno, vienen sorpresas. Bueno, ya mismo abrimos también las redes sociales. Abrimos las redes sociales. Pero los contactos, tal vez alguien que quiera ya tener perfecto. Este producto. Justamente para el Día de la Madre yo estoy ofreciendo ahora estos combos que consisten en jabón y crema. O jabón desinfectante y crema. Les va una sorpresita y vienen en esta linda fundita para que puedan obsequiar. Aparte que contribuimos un poco con la ecología, ¿no? Que de eso se trata también esto, poder contribuir con el medio ambiente. Y las fundas nos sirven para guardar joyitas o alguna otra cosa. Y es un bonito obsequio. Aparte tenemos estos jabones lindísimos que, bueno, tú los haces así de diferentes formas. Si alguien te pide tal vez, o cómo es lo que trabajas. O sea, tengo algunas formas. Por ejemplo, mira, estaba probando estas para el Día del Niño. ¡Oh, qué belleza! Son unos ositos y unos, a ver si los ponemos y un leoncito por acá para que puedan chequearlos. Bellísimos, son unos jaboncitos de oso con unos leones, bellísimos para nuestros pequeños. En realidad, regalos de un detalle lindísimo y tener eso en casa, aparte el olor está exquisito. Y aparte, Andreita, son jabones que aparte de ser de glicerina, tienen igual avena, tienen vitamina E, no contienen ningún aditivo, los podemos hacer sin colorantes, tienen olores riquísimos. Entonces, para los niños, yo aplico los productos con mis hijos. Ya, qué maravilla, con qué maravilla. Mi esposo. Claro. Y con toda la familia. Efectivamente, yo creo que es el mejor termómetro, el mejor termómetro porque lo haces con tu familia. Aparte nos cuenta Loreto que nos va a dejar todo este set divino para ustedes por el Día de la Madre. Vamos a tener sorteos, pero esto lo vamos a ver en las siguientes semanas, ya en mayo, para que ustedes se lleven estos grandes productos que está ofreciendo la línea de ANAS. ANAS. Yo no me entre el nombre, de media ruda. ANAS es por mis hijas, Ana Julia, Anabela, y sumémosle también a mi último hijo que se llama Tomás. Mira tú, está muy bonito. Tiene un significado especial. Qué bueno, Loretito, todos los éxitos para ti, ya saben. Sean gracias. Parte, consuman lo nuestro y efectivamente los buenos productos que está haciendo Loretito Burneo para todos ustedes. Una línea amplísima de productos, ¿no? Aparte para el cuidado de la piel, para limpieza y todo lo que se viene, tienen que seguirle, estar atentas en lo que vaya a postear. Cuando vayas a abrir tu página, nos comentas para nosotros aquí también gracias, indicar gracias. A la ciudadanía que ya pueden tenerlo, pero bueno, los teléfonos. 099-829-7975. Ya saben, ahí está el teléfono. Loretito, felicidades. Gracias por haber venido. Estos productos están garantizados. Mis manos huelen deliciosos, exquisito. También la humectación está súper buena. Sí, entonces
varias opciones. Jabón líquido, por acá tenemos de otra, almendras y Bambi. La cremita líquida, aquí gel. También un gel antibacterial. Yo, esto sí me da curiosidad, porque a veces los geles huelen muy fuerte. ¡Ay, qué rico! Y tiene un olor a... soy adicta al gel antibacterial, ¿sabes? Soy adicta, me encanta. Pero a veces son como muy fuertes. Y acá también la crema líquida, los jaboncitos y los combos que pueden ustedes separar para el Día de la Madre. Muchas gracias, Andreita, por haber estado aquí. Te esperamos prontito para que vengas a contarnos todas esas novedades que me dijiste tras cámaras que no las puedo decir. Gracias. ¿Sí? Un besito para ti. Gracias por haber venido aquí a nuestro programa. Nos vamos a un corte comercial. Y enseguida volvemos con más del desarrollo del programa aquí en Bendita Mañana. Las mañanas como a ti te gustan. Trabajos del área de intervención del proyecto de regeneración urbana se reiniciarán el próximo lunes 14 de enero de 2019. Se solicita a los usuarios gestionar ante las empresas proveedoras de sus servicios de telecomunicaciones, internet, telefonía y televisión, a fin de que su acometida esté migrada a la nueva red soterrada, por cuanto con la reanudación del proyecto se retirarán todos los postes y redes aéreas existentes y de no estar migrada su acometida, se quedará sin servicios. Para mayor información, comunicarse a los siguientes números telefónicos: 2570-407, extensión 322. Tus hijos pueden disfrutar de los beneficios de Aloha Mental Arithmetic. Potencia su inteligencia en el gimnasio neuronal más grande y divertido del Ecuador. Aloha es un programa de probada eficacia a nivel mundial que está dirigido a niños de 4.8 y 13 años. Está presente en más de 35 países. Avenida Orillas de Zamora, entre Clodoveo Carrión y Segundo Puertas. Teléfonos 0756-5154, 0969-496262. Momento de vivir tu vida al máximo. Diviértete, conéctate, comparte tu mundo desde NetPlus. Aprovecha nuestros planes con YouTube HD y mantente siempre conectado con la mayor velocidad, los mejores precios y la más alta calidad. Y si crees que aún no es suficiente, disfruta tu plan fuera de tu hogar con más de 60 puntos Wi-Fi en Loja, Catamayo, Malacatos, Zamora y Yanzaza. NetPlus, tu mundo desde aquí. Doctor José Carrión Ceballos, una vida dedicada al servicio de la mujer. Atención del embarazo normal y de alto riesgo, cirugía ginecológica y obstétrica, atención del adolescente, anticoncepción, infertilidad, enfermedades de transmisión sexual, menopausia, detección oportuna del cáncer, servicios de ecografía 3D y 4D, colposcopía y monitorización fetal. Doctor José Carrión Ceballos atiende en el Hospital Clínica San Agustín en el Bloque B, consultorio 407. Clínica San Agustín, experiencia que brinda confianza. Casa Talento de las Artes te invita a los programas de estimulación artística infantil. Visítanos en la Ciudadela Zamora, calle Segundo Cuevaceli 0436 y Segundo Puertas Moreno. Ven y no te quedes sin cupo. Colegio Particular Antonio Peñaceli, el único con bachillerato internacional bilingüe en Loja. Procesos educativos de alta calidad. Formación integral.
estudiantes innovadores, reflexivos, honestos, solidarios, con mentalidad internacional. Colegio Particular Antonio Peñaselli. Camino a la excelencia. Al que madruga, Tello Villavicencio lo ayuda. No te quedes fuera del madrugón de Tello Villavicencio. Sí, como lo escuchaste, este viernes 3 y sábado 4 de mayo tendremos descuentos hasta el 50% en artículos seleccionados desde las 6 hasta las 10 de la mañana en electrodomésticos, línea blanca y productos para el hogar. Al que madruga, Tello Villavicencio lo ayuda. Y por cada compra, reclama dos entradas al cine, porque con Tello Villavicencio, todo funciona mejor. TV Electrodomésticos, en la 10 de agosto, entre 18 de noviembre y Avenida Universitaria, frente al Mercado Central. Estos muchachos de Tello Villavicencio nunca cambiarán. Algo interesante para tu fiesta, tienes que, yo te tengo el plus, ¿eh? Yo te tengo algo súper novedoso, súper importante, la única cabina de la ciudad de Loja que te ofrece este servicio. Si tú tienes una fiesta, alquílala. Y luego la cabina estará en tu fiesta y tus invitados ingresarán a ella, tomarán un accesorio, inmediatamente harán caras y gestos y la maquinita te imprime la fotografía en ese instante. Realizamos el diseño, como podemos ver en pantalla, decorado con todo lo que tú necesites para la fiesta, colores, logo, todo lo que tú quieras poner para que quede bonita la plantilla y la fotografía se llevan tus invitados en ese instante. Luego, si quieren descargar su fotografía en digital, también lo pueden hacer en la página de Facebook de Caras y Gestos. Ahí podrán postear, descargar su fotografía. Más información al 0994-123161 y en su fanpage, Caras y Gestos Fotocabina. Escríbenos y sé parte de esta diversión. Posa. Pose de Caras y Gestos. Son las poses de Caras y Gestos. Tienes como tres poses, ¿verdad? Puedes tú tener tres, cuatro, cinco, lo que tú quieras. El diseño lo elige el ¿Pero hasta cuántos van en la tirita horizontal o en una foto también? Era, yo, hasta cinco. Hasta sí, 100. Depende de lo que él quiera. Así. Sí, pero lo normal es de 4 a 3 para que sea... No salgan tan pequeñas. Bien. 4 a 3. Y bueno, yo aquí contentote porque mañana hay feriado. Oh, jefe, así nos cuentan. Mañana no hay programa, ¿no? Jefe, no hay programa, ¿no es cierto? Yeah. Tampoco. Sí nos encanta. O es recuperable. Sí nos encanta venir, pero bueno, tenemos, ¿por qué cuentas? Feriado. ¿Qué pasa? Sinceramente, mañana me voy a pegar un día de relajación. Wow, primero de mayo, pero es día del trabajo, hay que trabajar. Sí. A ver. Yo no entiendo todos los feriados. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Sabes que por un lado sí, porque sí se incentiva el turismo? O sea, sí. Gracias, la gente está cortado. O sea, sí, sí está medio chistoso este feriado, pero bueno, ya está. En realidad el del viernes era que ya no exista y que claro, quede sí. El del primero. O era que lo ponga el de día para mañana y se hacía un solo feriado, jueves, y viernes. El día para mañana. Para el jueves. Primero de mayo. Se supone que el primero de mayo, por la conmemoración del Día del Trabajo, es un día que, digamos, no podría cambiarse para otro día. Gracias a los decretos estos, pues tenemos feriados siempre, que es entre semana, te lo pasan al viernes. Pero ahora, o sea, encima del viernes está el del miércoles. Como empleado podrías verlo como, mejor para mí que haya feriado. Pero cuando tú eres el empleador... Sí. Yo tengo entendido que hoy día es jueves. Claro. Hace un rato nos dijo Arthur que nos estaban vendiendo un certificado médico para el jueves. Ay, madre bendita, no le hagan caso. Pero bueno, ¿es hora de qué? Es hora de los cumpleañeros de Bendita Mañana. Vamos a festejarte y a desearte todo lo mejor, porque sabemos que hoy estás de cumpleaños y hoy es como viernes chiquito, ¿ah? Vaya, festeje, Fernando Íñiguez, felicidades, que tengas el mejor de tus días. Happy birthday, hoy puedes festejar bonito porque mañana vacación, ¿ah? Entonces festeja de lo lindo tu cumpleaños. Así es, muchas felicidades para él y también está de cumpleaños
Yuli Loaiza. Ah, no, está Verónica Torres. Entonces, Verónica Torres, te mandamos un fuerte abrazo. Qué lindo, mañana es feriado, así que puedes festejar el día de hoy hasta tarde sin problema para que festejes con toda tu familia y amigos. Te mandamos un fuerte abrazo. Nuestra siguiente cumpleañera es... Ahora sí, Yuli Loaiza. Happy, happy birthday to you, Yuli. Espero que pases un lindo día. Disfruta mucho con tus seres queridos. Que Diosito te bendiga y un gigante abrazo para ti. Y que vivan los cumpleañeros. ¡Que vivan! Y a todos los que no mencionamos, exacto, igual que vivan. Bueno, Andreita, cuéntame, ¿lo festejaron a tu sobrino? Ah, claro. Ayer sí festejamos con bombos y platillos. Delicioso. Ahí le jalamos las orejas por no haber estado a las 12 de la noche. Todo. Pero no, lindo, lindo mi sobrino. Bello, pasamos. Me encantan estas reuniones porque es un pretexto, ¿no? También para reunirnos familiarmente. Entonces, creo que eso es muy bonito. Somos muy familiares nosotros. Qué lindo. Entonces, estamos muy pendientes de cada uno de nuestros sobrinos, hermanos y todos. Así es, ¿cuántos sobrinos tienes? ¿Qué tengo? 4. Tengo que restarle a la lista de nietos. 16. 6 sobrinos. Wow, es bastante. Yo tengo uno. Uno por el lado de por mi hermano y tengo 2 por el lado de mi esposa. Así yo aporto con 4, imagínate. Claro, eso es bastante. Yo aporto solo con 2. Yo, sinceramente, en mi familia, yo no aporto con ninguno. Aún. No, en mi familia, mi bisabuela tuvo 16 hijos. Entonces ya pueden ver el linaje. La cantidad de familia. Todos los años hacemos la reunión por el cumpleaños de mi abuelita, aún vive. Tiene 90, este año va a cumplir 96 años. ¿No dijiste que estaba de cumpleaños? No, pero es mi bisabuelita. Ah, yeah. Sí, mi bisabuelita tiene 96 años. ¿Por qué no saludas a tu abuelita que está de cumpleaños? Me olvidé. ¡Ay, este me olvidé, nieto! Me olvidé. Y aparte de tomar la foto. No importa la foto, pero mándele el saludo a la abuelita. Bella, te quiero mucho, espero que la pases de la mejor manera hoy día. Qué mal. Me olvidé completamente, sí estaba en las cremas y que en las películas y... Perdón, abuelita Bella, perdón. ¿El nombre de la abuelita? Elcita. Elcita, le mandamos un... ¿Cómo si estuvo de cumpleaños? No. Él nos está engañando. No, a ver. ¿Cuándo estuvo? ¿Hoy 16, es el cumpleaños? 14, a ver. Él ya estuvo de cumpleaños, no le haga caso, creo que está confundido aquí el chico. No le haga pero caso. Le mandamos un fuerte abrazo a Elcita, no pasa nada. Que tenga un lindo 19 hoy día. Míralo, está, y ya fue, o ya no la festejaste. Pues ya no creo. Olvidémoslo, pero bueno. Está enamorado, creo. Creo que ha llegado el fin de nuestro programa, ya no ¿cierto? Quiero. Mírenlo. No le hagan caso. Este joven está enamorado. No, eso pasa a veces cuando alguien está enamorado, está volando así. Me hizo calor. Bueno, mañana no nos vamos. ¿No? ¿Ya nos vamos? Ya no, mañana no. ¿O sí? ¿Sí hay programa? ¿Sí hay programa? No. Producción nos dice que mañana no hay programa, así que bueno, nos vemos entonces el día jueves, por favor. No se pierdan ya. En poquito tiempo vamos a anunciar. No, ya dijo el jefe que no. Estamos diciéndole al televidente que mañana no hay programa. Ok. Oiga, jefe. Nos esperamos el día jueves, nos encanta que ustedes nos acompañen, nos despedimos, así les mandamos un abrazo gigante, un beso así, muy así como un abrazo de oso, ¿eh? Abrazo de oso a papacho. Sí, y nos vemos el día jueves, disfruten mañana el feriado, salgan con su familia, estén tranquilos, no hagan nada loco. Laven la ropa. Laven la ropa, claro. O sea, hagan eso, cosas eso, toca hacer unos feriados. Eso también es trabajo, ¿no? Toca. Sí, y nos vemos el día jueves para hablar de muchas cosas más interesantes aquí en Bendita Mañana. Las mañanas. Como a ti te gustan. Besitos.